días, mis amores, ¿cómo están? Espero que todas estén muy bien y en salud, que es lo más importante. Bueno, mis amores, yo me estuve arreglando un poquitico porque estuve llevando a las niñas tempranito para la escuela y desde que llegué aquí a la casa estuve recogiendo todo el reguero que ustedes saben que aquí se arma. De hecho, se me estuvo partiendo hasta una uña, miren eso, porque ya me las tengo ya que quitar, literalmente, miren cómo están todas feas. Literalmente ya me las tengo que quitar. Y bueno, estuve arreglando el cuarto. Ustedes pudieron ver cómo Irene se volvió como loca con el cuarto. Miren, lo tiene súper, súper que arregladito. La cama la estuve teniendo yo hoy en la mañana, pero ella lo tiene súper que acomodadito, súper que arregladito. Ya ella sabe que tiene que tenerlo así porque yo se lo puedo arreglar en un cierto y determinado momento, pero su cuarto es de ella, entonces le toca a ella estar en eso. Nada, yo recogí toda la cocina, saqué una carne ahora que voy a descongelar, la voy a apoyar aquí en el mismo lugarcito de siempre. Y me estuve más o menos como que planchando el pelo, pero no me gustó mucho el suelto y me hice un moñito así como que aquí abajo y me tiré un poco de pelo para adelante, siempre de negro, ustedes saben. Hoy quiero ir a caminar, vamos a ver si Raider llega en tiempo para irme a caminar un rato. Sigo con mi ayuno. Muchísimas gracias a todas las que se han suscrito nuevas al canal. Bienvenidas. Que sí sé que muchas a lo mejor se suscriben y no comentan. Bienvenidas. A mí me gusta que ustedes comenten, pero sé que hay muchas que no lo hacen. De hecho, tengo personas que me dicen, More, yo te sigo desde el principio, pero nunca comento. Porque tal vez te veo desde el televisor, o tal vez estoy trabajando, o tal vez simple y llanamente no me gusta comentar. Y no pasa nada, mis amores, tranquila, que no pasa nada con eso. Pero siempre y cuando puedan dejar un comentario ahí, déjenlo, porque me da muchísimo gusto saber quién es el que está verdaderamente en el canal, quién es el que me sigue, porque a raíz de los comentarios uno se va grabando un poquito el nombre de la persona, la fotico que tenga de perfil, y más o menos uno sabe quién lo sigue y quién no. Mis amores, ahora mi tico acaba de llegar aquí a la casa. Irene está en el cuarto y tú no estás tomando la leche. Me tuve que recoger el pelo porque hace un sol terrible, hace un calor enorme. No les puedo contar. Bueno, aquí estoy haciendo una carnecita vuelta y vuelta. Ustedes saben que yo estoy con mi ayuno. Se puede engordar. Vamos a ponerle la tapa. Y bueno, estoy esperando que también llegue Raider. Bueno, no sé por dónde anda. Sé que va a llegar tarde hoy. Entonces, bueno. ¿Ves que tiene pomo? ¿Quieres? Mire. Mire, ahora mismo fue que llegué. ¿Qué le enseñamos? Uy, yo sé, todavía estaba grabando, ni cuenta me dice, enséñaselo. Enséñaselo. Este es un libro que me dieron de... ¿Cómo se dice en español momo? Siempre momo. En español momo se dice siempre momo. Sí, momo, momo. Momo, no tengo tiempo. Lo traduzco porque está en italiano, ¿verdad? ¿Está escrito en italiano? Bueno, le acabé de escribir a Raider ahora mismo para ver por dónde va. Y al mismo tiempo estoy preparando un muecito, así que bueno, yo estaba desconcentrada porque estaba escuchando un audio que me mandó Miri y me desconcentré por completo. Mami, tengo que hacerlo bien. Ah, no, para sí, ya. ¿Puedo cogerlo? Sí. No lo vayas a romper. No. Aguántalo duro. Este es Momo. No tengo tiempo. Vamos a alzar una ahora. Miren. Si yo salí de aquí que eran las 12 y 40 y son casi las 2 de la tarde. Miren qué linda. ¿Ven? Es una historia de una chica que es muy atenta. ¿Ven? Poco colorido y hermoso. Está la parte para niños. Y para atrás la parte para adultos. Y si quieren verlo los niños, lo pueden ver. Bueno, almuercito completamente diferente hoy. Vamos a estar almorzando tomaticos, le estuve echando pimienta porque me gusta. Una cucharada, no se dice, una cucharadita de arroz, poquísima. Y por aquí un bistec, o una chuleta como ustedes le llamen. Eso es lo que vamos a estar almorzando hoy. Mucha hambre. Tomatico. Mmm.
estás viendo el reality de Dina Star cuando fue a Cuba. Este video me conmovió mucho. Esta es la segunda vez que lo veo. Carnecita. Realmente he tenido que almorzar así, meciendo turna para adelante y para atrás, porque no me deja, no me deja ni almorzar tranquila. Me comí absolutamente todo y bueno, como les dije, quería ir a caminar hoy. No sé a qué hora estará llegando Raider para poder irme a caminar, porque hace un día bello, bello, bello. Ahora tengo que esperar a que él se duerma para entonces yo poder fregar y sentarme tranquila al menos 2 minutos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Bueno, mis amores, parezco una locaria. Tengo los pelos estos que parezco una loca. Debo decirles que regresé ahora mismo de hacer las compras de la casa. No les grabé por ahí porque de verdad, mis amores, que miren, me duele hasta la cabeza. Estaba diciendo Raider que yo creo que es porque no he tomado café. Y bueno, estuve comprando esto para las niñas, que es como, parece que es como para tomar con la leche, como si fuera un absorbente, pero viene ya con cositas adentro. Esto es de sabor a fresa y las compré también de chocolate para que ellas la probaran. Estuve comprando los yogurcitos de turna, pan, este dulcecito que a las niñas les gusta muchísimo. Estuve comprando este yogur que al suave le encanta, que es un yogur de, ¿cómo se dice? De banana. Por aquí los buffers, que Rayel se lleva muchos paquetitos de esto para el trabajo, y Irene también se los lleva para la escuela. Estuve comprando también carne. De carne estuve comprando estas de aquí. Esta otra así. Las cotoletas, que aquí no pueden faltar, ustedes saben. Leche. Lechita. Estoy comiendo 3 paquetes de leche, 3 cajas. Estos son los yogures que toma Raider por las mañanas, antes de irse para el trabajo. Mantequilla. Estuve comprando esto que traen unos paquetitos de galletita adentro. Y pueden ver toda la compra que hicimos. El café que no puede faltar, ustedes saben. Todo esto fue lo que estuvimos haciendo de compra, miren, por aquí, aquí abajo hay más cosas, helado y cosas para las niñas, ahí atrás también. Todo esto, mis amores, costó 100 euros. ¿Dónde está el recibo, mamá? El recibo yo lo dejé por ahí. Está aquí dentro de las habas. Mis amores, todo eso que ustedes pueden ver ahí costó 100 euros. Yo creo que si yo les enseño más bien esta compra de ustedes, es para que ustedes vean que prácticamente no se compra nada. Miren esto, 99,40, 100 euros de compra, mírenlo ahí. Y yo creo que antes con 100 euros se compraban. También nosotros compramos, a ver, déjenme enseñar las habas. Déjenme explicarles algo. Está el MD, sí, que es un discount y se compra más barato. Y pero está el Pewex. Hay muchas cosas que a nosotros nos gustan del Pewex. Y está el Pewex, que sería este aquí, que de verdad, este de aquí, que de verdad es caro. Y bueno, no siempre compramos ahí, pero cuando tenemos la posibilidad lo hacemos, porque hay muchas cosas que nos gustan de ahí. Y bueno, ya ustedes saben, ¿no? Miren, estas son habitas. ¿Tú sabes que me gustó mucho comprarla así? Sí, a mí también. Yo creo que son más así que... Raider tiene un torchicón, lo que no puede. Tiene el cuello probado. Y bueno, nada, mis amores. Ahora me voy a poner a acomodar todo esto. Voy a cargar la cámara porque se me va a apagar. Y vamos a ver, voy a estar cocinando. ¿Cómo están? ¿Cómo están, mis amores? ¿Cómo están? Bueno, mis amores, nosotros hemos trovado un... Como ustedes saben, que uno se economiza. Sí. Y hemos trovado un... Hemos encontrado un truquito de más o menos... gastar de menos y siempre mantener más o menos lo importante de la casa. Nosotros hacemos una compra finales de mes y entonces lo que hacemos es semanal. Lo que va faltando. 50 euros, exactamente lo que falta. Lo vamos... Acuérdate que se va a pagar. Vamos más o menos reponiendo. Ajá, reponiendo lo que va faltando. Exactamente. Sí. Así, porque si hacemos una compra de 200, 300 euros, que muchas veces no es tan
porque hay que pagar otras cosas, sí, y muchas veces se acaba, hay, que tenerlo, y al final, hay que tenerlo guardado nada. Ahí por si cualquier cosa. Se come de más, así se mismo. Come de más, mucho de más. Mucho de más, sí. Sí, 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 se abusa. Sí. Se abusa de que ya están las cosas ahí y pues entonces después es peor. Nada, no, es que vamos, no es que vamos a pasar hambre, sino que cuando hay muchas cosas, no sé si usted me entiende, se sí, come mucho, se come con los hay ojos. Hay personas que compran así, que sí, compran no. bastante y a la semana reponen nada más lo que va faltando en la casa. Por entonces, ejemplo, bueno, aquí, si ustedes ven, un ejemplo, no está, un ejemplo, tantas cosas. Como porque ya, ajá, pero hay muchas cosas que ya tenemos aquí también y por eso yo no las volví a comprar. Ya un ejemplo, ya uno tiene deseo de comer pescado y un ejemplo, son 7 euros, un ejemplo, 8 sí, euros. El pescado aquí en Italia cuesta exactamente, muchísimo. No es que uno tiene que... Ahora todas estas carnes, nosotros las dividimos porque dentro de estos paquetes vienen 3 y 4 ¿cómo se dice? Bistec. Y ahora las dividimos todas en estos nailitos que les estaba diciendo. Nada, voy a poner a cargar la cámara. Me voy a tomar un café antes de acomodar toda esta compra. Les voy a mostrar más o menos cómo la voy acomodando. Y voy a tomarme un café porque me duele la cabeza. Pero vamos a buscar el agua. Y creo que es por eso. Amores, yo no podía más, mijo. Irene se va a tomar yo agua. Yo sé, Irene toma agua muchísima, mis amores. Nos hemos dado cuenta que la niña toma agua cantidad. Yo tomo agua en la calle. Estamos felices y contentos por eso porque toma bastante agua. Pero yo me di cuenta y me quedé loca de la cantidad de agua que toma mi hija. Y bueno, nada, mis amores, voy a dejarlos. Me voy a poner a cargar un poquito la cámara. Y en tanto me voy a tomar un café para coger fuerza. Porque de verdad que ando boba. Así que nada, tengo que frenar la cocina y tú no todavía estás durmiendo. Ustedes saben la perreta que va a dar esa niña. Esa niña está durmiendo desde que llegó. Eso va a ser para final. Nada, bueno, me voy a poner a recoger. Se está subiendo el videito que ustedes van a ver hoy, el día de hoy, viernes. Y bueno, este lo van a estar viendo o domingo o lunes. Voy a estar subiendo videitos un día sí, un día no. Creo que es más conveniente sí, así. Sí, así ustedes descansan, yo tengo más contenido. No y así. Aburre tanto. No aburre tanto, sí. Así que nada, las voy a dejar y nos vemos más tarde. Amores, qué dolor de cabeza. Me tengo que quitar todo esto porque el dolor no me deja. Yo no puedo ponerme nada aquí, mis amores, porque al momento es un dolor enorme. Les cuento que yo les había dicho a ustedes de que el médico me había mandado ¿cómo se dice? Pastillas. Pero siendo que yo soy alérgica a la penicilina, yo creo que yo se los he dicho a ustedes varias veces, que hasta por eso fue que pasé todo lo que pasé en el embarazo de Turna en el hospital, porque al no poder suministrarme penicilina me tuvieron que poner otro antibiótico que era un poquito más lento, y pues entonces por eso fue que me abrieron tantos huecos, etc. La pastilla que me mandó el doctor tiene algunos milímetros, tiene algo de penicilina. Y pues bueno, al él saber que fue así, menos mal que no me las tomé. Y entonces me mandó inyecciones de Voltaren, porque tengo mucho dolor muscular. Él me estuvo tocando, me estuvo revisando y efectivamente tengo el músculo de aquí de la espalda bien inflamado. De hecho me duele muchísimo la espalda y cuando me levanto en las mañanas eso es perro. Y pues entonces él decidió, junto conmigo, de darme el Voltaren en inyecciones. El Voltaren de por sí solo es buenísimo, inyecciones va directo al músculo y pienso que con dos inyecciones me va a ayudar, pero que las inyecciones son por casi 5 días, todos los días seguidos. Entonces todos los días tengo que inyectarme. Ya me mandó la receta para que me costara un poco de menos en la farmacia, así que estaré yendo mañana, porque ya hoy no voy, mañana estaré yendo y mañana mismo si es me inyecto la primera. Y bueno, vamos a ver, porque tengo que prepararme mentalmente. Yo soy un poco, con todo lo valiente que me hago, yo soy un poquillo pendejilla. Ustedes saben, yo me inyecté yo misma los anticoagulantes cuando yo estaba embarazada de Turna, que no podía moverme, y muchas cosas las hice yo misma, pero solamente de pensar en el agujón ese me da miedo. Me voy a poner los espejuelos, mis amores, porque miren, me duele la cabeza. No sé si tiene algo que ver por lo mismo que he estado todo el día de aquí para allá y de allá para acá. Entonces, bueno, estos espejuelos yo siempre les he dicho que no tienen aumentos ni nada, pero como que es algo psicológico. Ya tú sabes que los tienes y entonces te los pones y piensas que te refresca la vista, ¿no? O sea, hace como que te refresca un poco la vista. No sé si ustedes me entienden, ¿no? Pero ellos no tienen aumento ni tienen nada, no tienen ningún grado, yo se los dije. Los voy a poner un momentico, al menos así. Pienso yo que fijaré un poquito de menos la vista. Y bueno, me voy a poner ahora, vamos a acomodar todas las cosas para... miren, yo tengo dolor en todo esto aquí. Esta parte de aquí, miren, yo no sé si ustedes lo notan. La bola que tengo aquí, ¿ven?
Guarda, se despertó, mis amores. Mira. Mira. ¿Dónde está? Ahí está. Hasta tú la tienes todo. Déjenme cerrar un poco la ventana. Bueno, me gusta un poco el sifón. Ah, ok. Bueno. ¡Ay! ¿Viste? ¿Qué pasó? Para que no tosa. Quiere el teléfono de mamá. Yo le doy el teléfono un ratito. A ver si mamá tiró facha diario, ¿ok? Sí, a ver si tiró facha diario. Regilo tú, ¿eh? Regilo tú, que a ver si te lo facha diario. Y bueno, nada, mis amores, vamos a ponernos a acomodar las cosas. Como les dije, voy a estar acomodando la carne. Ok, voy a estar acomodando la carne y las cosas en el refrigerador. Miren cómo estaba el refrigerador nuestro. Aparte que tengo que limpiarlo, ¿eh? Pero yo no tengo cabeza ahora para ponerme a limpiar esto. No le das la leche todavía, amore, porque he visto que tiene tos. ¿Oíste, amore? Sí. Visto que tiene tos, no se la ve. Voy a quitar mi pantalón ese. Sí. Vamos a empezar a acomodar las cositas. ¿Qué cosa? No, no, estamos aquí con los músculos, mis amores, que no damos para más. ¿Qué cosa, amores? Dame, mamá, te lo reyes. Dice ella que atenta. Son como las 7 de la noche y miren el sol que hace. Ok. Voy a poner todo lo que va en el refrigerador. Ahora él empieza a sonar y tengo que cerrarlo y volverlo a abrir. El arca, otro frío. Otro patio. Para que no suene tanto. Sí. Acércame las cosas. Bueno, ya está llegando el tiempo de frito. Y ustedes, de calor. Y ustedes saben, hay que tener una cervecita siempre en el frío. Para enfriar el cuerpo. Acabo ahora mismo de recoger toda la cocina. Eso es un vasito que tengo ahí por turna, que le preparé la leche. Ella está viendo los muñequitos. Y yo estoy camino al baño, porque les voy a explicar. No sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero yo cuando llevo una cierta cantidad de horas maquillada, el mismo maquillaje me dice quítame. Tengo los ojos que me arden. Es un momento en el que me empiezan a arder los ojos, que me tengo que quitar el maquillaje sí o sí. Y ya no puedo más. Ya no puedo más, se lo juro. Las voy a poner aquí. Ya no puedo más, se lo juro. Ese espejo está medio sucio. Tengo que limpiarlo aquí. Ya, Raíz, que más me caen y enganche las cosas ahí, por Dios. Bueno. Nada, vamos a recogernos la peluria. Dios mío. Sí, porque ya me siento, se lo juro. Miren, no sé si pueden apreciarlo. Ya tengo el ojo rojo. Ay, déjenme cerrar un poco la puerta porque Turna tiene los muñequitos puestos. Y después me ponen copyright por la música. Bueno, así. Vamos a recogérnoslo porque si no, cuando me estoy lavando se me va para adelante el pelo. Ok. Mis amores, es un ardor que ya no les puedo explicar en los ojos. Ya llega una cierta hora que los ojos me dicen, oye, métele. Entonces, bueno, ustedes saben, yo sigo fiel a la causa aquí, miren. Ya me queda poco. Y fiel a mis productos de Aven. Y también fiel a, ustedes saben, que ya se lo he mostrado millones de veces. Estoy cansada de mostrárselos, mi crema. Aquí. Fiel a todo esto siempre, 100%. Ay, ¿por qué se empaña? Ok. Ahora vamos a esperar que se caliente un poquitico el agua para lavarme la cara. Porque si no puedo del ardor que tengo. Me hace mucho los ojos aquí.
Me tengo que quitar las uñas también, porque en la mañana les dije que se me partió una. No sé si se los dije. Y miren cómo están ya todas feas. Pero visto que viene fin de semana, me las voy a estar arreglando el domingo. O si no, me las voy a estar arreglando el sábado, mañana en la noche. Vamos a ver por lo que me dé. Vamos a ver. Y nada, estoy bien apendejada con esas inyecciones de Voltaren. No sé si alguno de ustedes habrá hecho alguna vez eso. Yo nunca me las he hecho y estoy bien apendejada. ¿Para qué les voy a engañar? Tengo miedo porque ya mami y Gianfranco, las dos, me han dicho que arde. Entonces, el líquido. Entonces estoy apendejada por eso. Déjenme coger la esponjita. Que la tengo bien sucia, ya la tengo que lavar. Yo tengo otra nueva. Ven, yo tengo esta nueva que está bien dura. Ustedes saben que cuando se moja. Pero esta está nueva en realidad y no la quiero desperdiciar, ¿no? Que bueno, vamos a tirárnosla. Okay. Miren esto. Pero quiero que vean el sucio para que después vean que solamente con esto, quiero que después vean cómo queda la cara limpiecita. Mil veces se los he dicho que con este producto pueden hasta abrir los ojos, miren. Después de haberte restregado el ojo puedes abrirlo sin problema, miren, porque no arde. Una vez se quita el rostro, ahora vamos a estar poniendo la crema. Yo este pincel no lo uso para nada, en el sentido no lo uso para nada de maquillarme. Entonces lo estoy usando, si como tengo uñas muy largas y me es difícil a veces sacar la crema, lo estoy usando para sacar la crema y ponérmela en el rostro. Esta crema es de sábila, de aloe vera, es decir que te quita, me ha ayudado muchísimo con el rostro, muchísimo me ha ayudado. Me encanta el olor, la textura, cómo te deja el rostro bien hidratado, iluminado, me encanta, me encanta. Me doy a circulitos, bien despacio. Nada, ahora lo que vamos a estar haciendo es la comida. Que como les dije, vamos a estar haciendo unos, no sé si se los dije, o estaba hablando con mami ahora mismo, así que puede ser que se lo haya dicho a mami. Vamos a estar haciendo unos espaguetis con atún y quiero mostrarles cómo es que yo lo hago. Papi. Papá. Ay. Mi amor. ¿Qué tú haces? ¿Cómo me huele la cara? Me huele rico. No, es la cara, no la boca. Sí. La cara, no la boca. Bueno, mis amores. Nada, me voy a poner a... Déjenme encender la luz de aquí para ponerme en función de cocina. Que a ustedes les gustan mucho mis recetas. Entonces, bueno, hoy vamos a estar haciendo una recetonga de esas inventadas de la morena con el atún. Y vamos a empezar sacando el atún. Miren, yo compro estas cajas así grandes cuando están en oferta. Y bueno, vamos a sacar, si cómo estará Irene, Irene, Raidel y Turna. Con dos laticas va a estar bien. Vamos a estar utilizando dos laticas de atún. Les voy a estar haciendo a ellos espaguetis. Miren lo que me acaba de pasar. Ay, mi madre. Miren esto. Se me cayeron los espaguetis por piso. Lo que le pasa a Morena no le pasa a... Lo que le pasa a Morena no le pasa a nadie. Miren esto. Ay, Dios mío. Yo te digo a ti que esto es lo último. No me di cuenta del huequito. ¿Ustedes saben qué pasó? Esto tiene el hueco aquí y se ve que yo lo abrí al contrario. Lo cogí al contrario. Interesante. Lo primero que nos encontramos en este lado acá es la frutabomba, la papaya. Y amigos, la libra frutabomba está en 1,08 euros. Por ejemplo, acá nos vamos a encontrar el maíz. Se fijan, es la mazorca. Prácticamente viene con la hoja directamente. Esto en Europa es casi imposible de encontrar. En los países latinos es muy común. Precio oficial de la mazorca. Se preguntarán por qué dejo esto así grande. Lo dejo grande porque recuérdense que a Irene no le gusta ver estas cosas en la pasta.
Entonces, bueno, lo dejo ahí, lo hago con el jugo y todo, pero una vez que esté el jugo hecho, saco absolutamente todo y me es más fácil para sacarlo. Bueno, aquí agregamos ya el atún. Así, le quitamos todo el aceitico y lo estamos haciendo con el aceite de oliva que le estuve poniendo. Ahora lo que vamos a estar haciendo es vamos a ponerle el puré de tomate. Cubano que se respete le va a echar agua a esto y lo va a vaciar ahí. Así que eso es lo que vamos a estar haciendo para no perder ni un poquitico del purecillo. Un poco de agua, vamos a mezclar bien y para la olla. Todavía tiene pegado. Vamos a aprovechar todo porque aquí todo cuesta y nadie te regala absolutamente nada. Ok, ahora vamos a mezclar el todo despacito. Ok, y vamos a estar echándole los otros ingredientes. Ustedes lo ven así ahora porque está bien aguado, pero ya después cuando se espese va cogiendo una consistencia más bonita, por modo de decir. Entonces, como otros ingredientes, le voy a estar poniendo orégano. Mírenlo aquí, no mucho, porque como les digo, Irene no le gusta ver mucho esto en la comida. Entonces, solo para que le dé un gustico. Y ustedes saben, mi mixto para arroz, que hasta que aunque sea pescado, yo se lo meto igual. Como pueden ver, ya no le estoy poniendo su tapita. Cocina está fregadita, recogidita, completita, porque me gusta cocinar así, mis amores. Voy fregando, ustedes saben que yo soy media malaticha. Entonces, bueno, ya está puesto aquí. Ahora hay que dejarlo nada más que él a fuego lento, más o menos una media hora. De todas maneras, es temprano todavía. Son las 7 y algo, casi 8. De hecho, está al publicarse mi video. ¿Ven? Son las 7:56. Entonces, bueno, vamos a esperar a que ahí que se haga para después mostrárselo nuevamente. Y bueno, voy a estar haciendo agua. Así vino quedando lo que es la salsa. ¿Ven? Que se espesó bastante. Tiene otra pinta. Le estuve sacando ya todos los ajos, la cebolla y todo. Y ahora estoy nada más esperando que el agua hierva bastante para ponerlo. Aquí el suave está mami suave. El suave está, ¿cómo se dice esto? Rayando. El suave está rayando el queso. Ven, nosotros lo compramos así. De hecho, fue Raidel el que me dijo, ¿verdad, amor? Sí. Raidel fue el que me embulló para empezar a comprarlo. Porque así es mucho mejor así. Sí, dura más. Paquetico. Se preguntan que tiene Raidel aquí blanco, es porque se estuvo echando una crema. Una crema. Sí, para el dolor. Estamos de madre. Cuando yo tengo un dolor, Raidel también lo tiene. Entonces tenemos esta crema aquí en la casa, que es para los dolores. Esto es ibuprofeno. Es para los dolores, es como un gel. Y bueno, la estamos utilizando ahora aquí en la casa. Ya son los 40, mis amores. Ya los 40 andan picando. ¿Eh? Andan picando los 40. Estamos de madre, mis amores, pero nada. Ya las niñas están locas por comer. Miren, aquí estuve sacando toda la cebollita, el ajo y todo. Déjenme ponerle la sal al agua. Ya vas a comer, Irene. Irene está que no puede más. Pero que está facheando, no está facheando nula. Irene está en un punto de su edad que ella no soporta a Turnay. No la soporta. No la soporta, ella quiere estar sola y todo sola. Esto no podría hacerlo yo, pero bueno, tengo muchas ganas. Miren, mis amores. La vida más que real es lo que dice Raidel. Esto es lo que viene en un paquetico. Es verdad. Que vale un euro o cualquier cosa. Uh-huh. Miren. Esta es la cantidad que viene en un paquetico. Sin embargo, nosotros lo compramos así grandón y nos dura muchísimo. Sí, déjenme ver qué es lo que pasa. Come la pasta con el queso a fresco. Gusto, y a más gusto. Fresco, sí, porque en el paquetico sabrá Dios desde cuándo está. Ah, porque tú estás en el baño. Vieni tú, una manjare. Vieni. Vieni, Dai. Es que Irene está en el baño, mis amores. Irene está en el baño y ella está metida. Irene no le gusta a nadie en el baño. Es diferente a la mamá. Ay, Dios mío, ya empieza a gritar. Irene es senza urlare, pero, ¿eh? Raidel, sácala de ahí. Bueno, vamos a echar la pasta. Italiano que se respete. Sabes que la pasta no se pica para echarle en el agua. Antes yo la picaba mucho porque las niñas estaban más chiquitas, pero ahora no. O sea, los espaguetis nunca se pican. Aquí en Italia eso no se hace. Eso que hacemos nosotros en Cuba, que hacemos así, eso no se hace. Mucho menos se le echa agua fría tampoco. En Cuba le echamos agua fría a los espaguetis para que crezcan más y eso, pero no se hace. ¿Ha visto? Espera. Okay.
ellos solitos van bajando. Ustedes los ven así saliditos ahora del caldero, pero ellos van bajando solitos. Y bueno, ahí estoy viéndome YouTube. Yo también consumo YouTube, ustedes tienen que saber eso. No. Bien. Yo tengo un hambre. Ayer Rainer estuvo haciendo una comida y tú lo tenías vuelto loco. Oye, sentí el olor de la carne y tenía el papá vuelto loco. Papá, hambre, papá, hambre. No, porque ya está que come cantidad. Y come de todo, gracias a Dios. Ella estaba sentada en la... Estaba sentada en la sala y... Mi amor, ¿de dónde se van a arreglar en mi pantalón? Rainer está de madre, tiene un hueco en el pantalón. Pero es que ese es cómodo, yo se lo compré en Primar hace mucho tiempo y de verdad que desde que se lo compré Rainer está que no lo suelta. Yo no lo suelto, siempre me lo pongo porque es fresco. Sí. Y entonces le estaba haciendo la carne a Irene, mis amores, y a ella le había hecho un pollo. Y a Irene le había hecho un pedazo de carne. Porque ya era un poquitico tarde y quería que ella comiera el pollo y Irene estaba con el lío de la carne y le hice la carne. Bueno, para no ser el cuento muy largo, el pollo tuvo que dejarlo ahí y tuvo que darle la carne. Porque el olor la tenía mal. La tenía loca el olor. Iba para estar televisión porque estaba viendo unos muñequitos que le gustaban. Iba para allá y corría para acá. Iba para allá y el olor no la dejaba tranquila. Ella quería estar viendo los muñequitos, pero el olor no la dejaba tranquila y tenía que regresar de nuevo para estar el papá a pedirle de comer. No, yo te digo a ti que no es fácil. Estuve comprando aguacaticos hoy, mis amores. No se los estuve enseñando, miren. Pero están verdecitos. Porque los maduritos que habían estaban muy flojitos y nosotros no comemos el aguacate tan mente así rápido y tenía miedo que se pudrieran. ¿Se dice pudrieran? Pudriera, sí. Sí, que andasen mal. Entonces prácticamente los compré medios pintones. Están pintones. Toda pendeja, mis amores, se lo he dicho una pila de veces, por las inyecciones, mierda, eso me tiene a mí hasta aquí, se lo juro. Estoy bien apendejada, pero ver, bueno, nada, es por el bien mío, porque ustedes me ven así ahora, pero tengo un dolor tremendo. Basta. ¿Qué quiere ella, amor? Ir para el baño, va a seguir él. Turna de eso, Mangi. Ir para allá, de fácil, con Irene. Ya, basta. Yo no sé, mis amores, yo no sé si ellos van a querer algo más frito, si quieren algo más después se los hago. Estaba viendo los comentarios de ustedes en el blog que publiqué ahora mismo. Yo estaba muerta de la risa con ustedes que me dicen, more, yo fui primera, more, la primera soy yo, more, la primera soy yo. Me muero de la risa con ustedes. Me muero de la risa. Aquí quiero saludar a Marian o Miriam, que siempre me está comentando, al igual que todos ustedes. Y también voy a saludar a las primeritas que están aquí. Voy a saludar a User, ay Dios mío, ¿cómo se llama esta suscriptora? Déjenme ver si sale el nombre. No sale el nombre, pero bueno, es ella. Muchos besitos para ti, mi amor. También a @bonishd, muchos besitos. También para Marian o Miriam, creo que se llama. Muchos besitos para ti también. También para Caterine de República Dominicana, que también me estuvo escribiendo, mírenla aquí. Muchísimos besitos para ti también, mi amor. Para Pilar Castrillón, muchos besitos para ti también, mi amor. Aymara Ascullibarrola, ay, discúlpame si lo dije mal, es ella. Muchísimos besitos para ti también. Y bueno, de nuevo entonces está ahí Miriam. Muchos besitos para ustedes que fueron las primeras que estuvieron comentando en el video. Y también muchas gracias a todas las que se están suscribiendo, porque solamente ayer se suscribieron bastantes personas al canal y gracias por eso. Así que nada, vamos a ver los espaguetis, porque ya es lo que tienen en hand y se están fajando ya. Mira eso, se me empañaron los esos. No se fajen. Ay Dios mío, mis amores. Este fin de semana me llegó rapidísimo porque los niños empezaron la escuela, como les digo, el miércoles. Y pues entonces llegó sábado y domingo bien rápido. Irene, juega con él un ratito. Hasta que esté la comida, Irene. Yo, ¿tú quieres? Ay, vale, mi amor. Ay, Dios mío, no deje Irene tranquila.
Miren, miren, a fajarse, miren. ¡Basta! ¡Basta! Miren cómo me saca para afuera. Es que ella quiere jugar con Irene, pero Irene está jugando con Leandro, el hijo de Joel y Liz. Ellos se ven por videollamadas y se ponen a jugar juntos. Porque así como se ven poco, se ponen a jugar por videollamada. Y entonces imagínense. Ella es un problema. Y ella se pone vaya. Y ella los deja tranquilo, porque ella los deja tranquilo. Es cuando... Ya así como tiene hambre, es sí, una cosa que ella no puede. Porque ella lo deja... Ella ah, mira, 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 eso estoy viendo, ten cuidado. ¿Ya? Sí, pero Irene se sabe que no le gusta. Sí, porque a Irene no le gusta el dente, entonces tengo que dejarlo un poquitico más. Tengo que calmar a Tundra. Miren cómo estuvo viniendo la pasta. Miren qué cosa más rica. No sé si se enfoca bien ahí. Miren qué cosa más rica. Tiene quesito encima.